¿Podrías detallarnos un poco más los contenidos que han sido abordados en cada una de estas partes? Sí, en la parte de cómo leemos hoy, pues he destacado los aspectos que me parecen más relevantes de la lectura en este momento, ¿no? O sea, realmente utilizamos el mismo verbo, leer y escribir, pero estamos haciendo cosas totalmente diferentes. O sea, leer en una pantalla, y hoy pues cada vez más leemos más en pantallas y menos en papeles, aunque siempre habrá papeles, y seguiremos teniendo papeles, pues es muy diferente leer en pantalla, ¿no? Leemos conectados a muchos recursos tecnológicos, leemos en circunstancias mucho más diversas, la lectura es más importante hoy en día que hace 20 años. También manejamos distintos códigos escritos, o sea, ya no solo el euskera batua formal, sino también variedades nuevas, con variaciones tipográficas y ortotipográficas, no normativas, también ocurre con otros idiomas. Entonces, es un mundo mucho más abierto, mucho más diverso, ¿no? En el que leer y escribir es más importante, es más instantáneo, con géneros nuevos, ¿no? Como las redes sociales, que no existían antes. Y nos encontramos con un tipo de lectura que es más compleja. O sea, la gente piensa a veces que leer hoy es más fácil porque pones una palabra, haces clic y encuentras centenares de resultados, pero eso no es comprender, eso es acceder a datos, ¿no? En cambio, si pensamos en comprender, si entendemos la lectura como una actividad de comprensión significativa, situada y provechosa para el sujeto, pues realmente es más difícil. Es más difícil darle sentido a una web que encuentras en la pantalla de golpe y que no sabes de dónde viene, ni quién la hizo y qué pretende, que un libro que encuentras pues en la biblioteca de tu centro, que probablemente pues lo ha escrito alguien cercano a ti o más cercano a ti, ¿no? Y lo ha distribuido y editado alguien más cercano a ti, ¿no? Luego ya en la escuela pues ya hemos entrado más en las particularidades que tiene la lectura dentro de la escuela, ¿no? En un momento de cambio muy profundo en el que pues ya casi la mayoría de los chicos pues tienen un móvil en el bolsillo, tienen pantallas en su casa, un perfil en las redes sociales, un grupo de amigos con el que están conectados y se comparten mensajes de todo tipo cada día. Entonces, evidentemente, leer y escribir es muy diferente hoy en día, ¿no? Entonces hemos estado viendo pues cómo la escuela se va complejizando, ¿no? Pues se incorpora una plataforma digital, que es el lugar donde pues todas las instrucciones que antes el maestro daba de manera oral pues quedan allí escritas. Eso favorece que los alumnos las puedan revisar cuando quieren. Si están enfermos, también acceden a ellas desde su casa. Los papás pueden hacer el seguimiento de qué es lo que están haciendo los niños, ¿no? Las tareas quedan colgadas allí, el sistema las registra de una forma automática, tienes índices muy detallados de la actividad de cada uno de los alumnos, ¿no? Entonces, el presente y el futuro es que todas las aulas de cualquier nivel van a tener adosados de este tipo, ¿no? Adosados virtuales que se van a utilizar de maneras muy diferentes, ¿no? Y buena parte de la actividad pues se realiza con la escritura, ¿no? También hemos hablado luego ya más en detalle de algunas de las buenas prácticas que pueden realizar los docentes en este contexto. Y entonces hemos visto, por ejemplo, la importancia que tenía trabajar todo lo que es la búsqueda de información, ¿no? O sea, leer en internet es básicamente buscar información, ¿no? Y buscar información es un ciclo de una actividad de lectoescritura que implica, pues en primer lugar, tomar conciencia de que tienes unos intereses, unas necesidades, unas motivaciones de búsqueda de información que pueden hallar respuesta en internet, pero que para eso tienes que saber localizar la información. Y saber localizar la información significa saber manejar los parámetros de un motor de búsqueda como Google, saber utilizar la función de autocompleción, la selección de parámetros para elegir los resultados. Luego tienes que evaluar los resultados, saber distinguir lo que es fiable de lo que no lo es, lo que encaja con tus intereses de lo que no encaja, ¿no? Y luego, cuando has hallado la información, viene propiamente la actividad más
compleja de darle significado, ¿no? O sea, de procesar el texto, de poder relacionarlo con lo que tú ya sabes y poder construir un significado, que esta quizá pues es la parte más parecida con lo que sería el proceso de lectura en papel, ¿no? Pero que resulta mucho más compleja porque en la red pues accedes a una cantidad muy superior y mucho más diversa de recursos escritos, ¿no? Entonces, claro, leer un papel, como decía antes, que probablemente ha producido alguien que está cerca de tu comunidad, con quien probablemente compartes muchos más referentes culturales, históricos y sociales, es mucho más fácil que intentar entender algo que puede haber escrito en una lengua franca que tú conoces y compartes con esta persona, alguien que viene de la India, de América del Sur, de Australia, y que escribe con unos fundamentos culturales totalmente diferentes a los tuyos, ¿no? Ya sabemos que las palabras tienen significados diferentes según los lugares donde se utilizan, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, claro, es mucho más compleja esta misma operación porque han cambiado la naturaleza de los artefactos que leemos, ¿no? Entonces, en esta situación, pues bueno, practicar la lectura crítica, ¿no?, es un elemento muy importante. Y la lectura crítica básicamente significa entender, asumir que los textos cargan ideología, ¿no? Ideología entendida en un sentido muy amplio de posicionamientos sobre cualquier tema, ¿no? Ideología es, pues, si un texto es machista porque está escrito desde un punto de vista andrógino, o es antiecologista, o es de derechas, o es de izquierdas, o es del Athletic, o de la Real Sociedad, de la Real, ¿no? Eso también es ideología, ¿no? Entonces, a partir de aquí, leer hoy en día es poder darte cuenta de la ideología que cargan los textos, ¿no? Poder situar cada texto en un lugar, atribuirle un autor, unos intereses. Esto significa también entender que hay personas que pueden pensar lo contrario de lo que dice aquel texto, ¿no? Porque si alguien se toma la molestia de escribir algo, es para decir algo contrario a otro discurso que también está en la comunidad, ¿no? Entonces, entender toda esta lógica me parece fundamental para poder vivir democráticamente, con libertad, en un mundo como el que nos ha tocado, ¿no? Entonces, bueno, en el seminario puse el ejemplo de Wikipedia, ¿no? Y ver cómo, pues, una misma entrada en Wikipedia se define de maneras diferentes en distintas lenguas, ¿no? Y cómo, pues, las cosas se cuentan de manera distinta a distintas personas para que las puedan entender mejor dentro de sus conocimientos culturales particulares, ¿no? Y bueno, son algunos de los retos que tenemos en la lectura digital.